Hola familia Almería is different. Hoy estamos en un sitio muy especial. Estamos con dos vecinos de aquí, de Pechina, de este pueblo de Almería. Y aquí tenemos a Nicolás. Muy buenas tardes, noches, Nicolás. Buenas. Y a Luisa. Muy buenas tardes, muy buena, Luisa. Muy buenas. ¿Qué tal todo, Nicolás? Muy bien, todo. Bueno, pues aquí estamos. El motivo de esta entrevista, Nicolás, es porque tú te has dedicado toda la vida a ser agricultor. Has sido minero. Ha sido ganadero, pastor. Ha sido pastor. Mira, y también está mi orquesta, ha sido. Ahí encima. Levanta la cabeza que mira la orquesta ahí donde la tengo. Y sobre todo eso, mira. Esa es mi música. Levantamos el móvil. Porque aquí. Me lo has dicho que era pastor. Es donde hemos venido por el motivo de la entrevista. Nicolás es un artista del esparto. ¿Cuántos años tiene, Nicolás? Pues ya estoy metido en los 85. 85 años. ¿Y desde cuántos años llevas trabajando el esparto, Nicolás? Bueno, hay por ahí, no sabéis lo que una onda es para tirar piedras. Eso bien. Cuando yo tenía 6 años ya se lo hacía yo a mis primos y a todos los vecinos para tirar piedras. Toda la vida. Si bien, la escuela no la he pisado, pero el esparto no me se ha caído bajo grado. ¿El esparto te ha servido toda tu vida? Para toda la vida. Siempre. Para toda la vida. Y más a esparto, me echaba a mi padre unas tareas, me dejaba si iba a trabajar, y me dejaba el esparto para cuando venga luego a la noche, que tiene que estar bajado. Tenía que estar todo el día ping-pong, bajándole el esparto. Bueno, me contaba tu mujer Luisa, Nicolás, que nunca te has dedicado a vender esparto, sino que simplemente era necesario para el día a día, ¿no? Porque no había nadie que hiciera todo ese tipo de artilugio que vosotros necesitabais para trabajar. Claro, teníamos que sacar para vivir, para comer. De la tierra salía para todo. Es que la tierra no, hoy no la miramos. Pues es lo que más vale. Es lo mejor. ¿Cómo notas que ha cambiado? ¿Crees que ha cambiado todo este tiempo y el cómo trabajamos todo esta esto cultura? Es para los ratos perdidos, para entretenerse. Bueno, también tenemos a Luisa. Luisa, yo quiero que me cuentes, porque tú has sido la mujer de Nicolás. Como me decía, vosotros no habéis dedicado nunca a vender esparto, pero sí que ha sido necesario, ¿verdad? Hombre, si es que era, ahora ya hay plástico, hay de todo. Hacen las cosas distintas, pero antes todo venía a ser de esparto, de caña o algo así. Entonces desde pequeños pues era que si el calzado, los utensilios para las caballerías. Por eso desde que nació pues ha estado con el esparto. Enséñale. Lo ha ido viendo, lo ha ido haciendo por necesidad. Luego se jubiló pronto y entonces pues lo cogió como un hobby. Y hasta ahora, lo que pasa es que ya va pudiendo ver ya las cosas más pequeñicas, las cosas más sencillas y todo eso. Hombre, poco a poco con los años ya va costando más, sí. Porque es un trabajo duro, ¿verdad? Es duro en el sentido de que se come los dedos porque es muy brusco, no una cosa como si fuera como trabajar la lana o trabajar otra cosa. Esto, en cambio, es una cosa muy dura y sí, se estropea mucho. Pero le ha tirado hasta el punto de ir un año que íbamos para una fiesta y dice, baja, para el coche que voy a que necesito bajarme, total. Le paro el coche y en puesto de bajarse para otra cosa se bajó a coger que había visto una tocha de esparto. Escuche cómo está por aquí, que quiere salir la sangre de la plaita. Trabajando, se come la carne. ¿Qué trabajo está haciendo ahora, Nicolás? Voy a ver si hago una cortina para ir para la cuchera. Vamos a enseñarle a todos nuestros seguidores dónde nos encontramos. Estamos en la cochera, me he trasladado aquí a Pechina, a la cochera de Nicolás y Luisa. Y como podéis ver, Nicolás ha dedicado toda su vida a hacer todo tipo de artilugio necesario. Mira, aquí podéis ver de zapatitos a un burro de esparto. Luisa, ¿esto de aquí qué es? Esto se llama un jarpí. Esto se llama un jarpí. Que era para la paja. De la era se llevaban la paja en esto. Si se cargaban las bestias o si los pillaba cerca, como nosotros hubo un momento. Pues nos lo cargábamos nosotros y ale, al pajar. Eso es lo que está haciendo ahora. Mira, la pleita, de eso se está comiendo los dedos. Esto estoy haciendo una y otra y luego la voy cosiendo para que se quede así. A ver, y entonces es como una especie de trenzado, ¿verdad? Claro, esto se pilla un ramal, se pasa aquí adelante la que está haciendo y se va trabajando
se le va yendo un espartillo o dos y ala para adelante. Hoy me he hecho por lo menos de 2 metros y pico me he hecho hoy. ¿Quién te enseñó a trabajar el esparto, Nicolás? Yo, de ver a mi padre, que a mi padre le gustaba mucho también, de ver cómo lo hacía él, de ahí fui yo grabando. Porque yo le decía que me enseñara a coserla y no decía, yo me enseñé viéndolo. No pregunté ni nada, yo me enseñé viéndolo. ¿Autodidacta? Y yo viendo a mi padre cómo lo hacía, pues me enseñé también. Así que esto ha sido una visión que hemos tenido. Y luego que hacía falta para todo, las puertas, para todo. Todo era a base de esparto. Pero Nicolás, yo estoy viendo que tú tienes amor por los animales, ¿no? Aquí tenemos mira, colección de burros. Aquí tenemos una colección de burros. Allí hay uno que lleva la molienda. Mira, uno que lleva un saco que de hecho ahí. Está en la punta. Aquí. Este que lleva el ubio, la tabla de traidad y el arao. Cada burro llevaba su cosa. Esto es una pedrera. Aquí llevaban la piedra para los cortijos y todo eso, para hacer las viviendas. Esto es casualmente eso que estamos diciendo ahí, que bueno, está de otra manera, pero estos son los jarpiles. Los jarpiles. El jarpil que hay ahí. Esa red es la que tenemos aquí. Eso es. A ver, Nicolás, vamos a colgar el teléfono mientras me va a explicar también qué tenemos aquí. A ver, este de aquí, ¿cuál es? Esta es la que lleva la molienda. Estos son las aguaderas para poner los cántaros. Mira. Cántaros y otras muchas cosas. Este era el que llevaba la leña. Esto es el serón para acarrearlo todo. Estos eran unos capachos para echar también las patatas y de todo, donde llevaban el trigo, de los secanos, de los bancales, a la era. Este lleva los cantarillos del agua. Me costó para hacerme de los cantarillos. ¿Cuánto tiempo te lleva en hacer un burrito de estos, Nicolás? Cuando me jubilé me pegué yo a hacer estas cosas. ¿Pero cuánto se tarda en hacer un burrillo de estos? Un burro. Esto se lleva 2 o 3 días. Que si la albarda, que si hacer esto, hacer el armazón de alambre. Sí, se lleva esto 3 días largos, se lleva un burrillo de eso. Bueno, y entonces ya ni qué decir de la jirafa que hay ahí a tu espalda, que también le han puesto la mascarilla a la jirafa. La jirafa yo no sé, pero más de una semana en hacerla. Y este, pues, otro igual. ¿Y este quién es? Este es tu favorito, por lo que veo. ¿Este tiene nombre? El tejero. ¿Este tejero? Sí, cuando aquello es de tejero. Sí. Entonces digo, ahora lo voy a hacer de parto. Así que lleva hecho desde... ¿Cuándo fue eso? ¿Qué año fue? O desde el golpe de tejero. Madre mía, pues sí que tiene tiempo. Y hablando de tiempo, ¿cómo se conserva el esparto, Nicolás? Estando protegido del sol y del agua, esto dura toda la vida. Cambia de color, se pone... Verás aquí cosas más viejas, mira, esto más antiguas. Esto es un tabaque donde ponían toda la costura, los hilos, las tijeras, todo. Antes no había tantas cosas como ahora, pero bueno. Y esto se lo dieron a mi madre ya sus abuelos de ella. Mi madre pues nació en el 1913. Fueron sus abuelos, no sus padres. Así que puede tener 250 años de ahí para adelante, perfectamente. Fíjate, Y mira cómo se conserva. Y lo bien que se conserva. Eso de caña de centeno y de esparto. Solamente. De centeno, que realmente es esto, que es un cereal, como es normal. Este lo he criado yo ahí en el huerto, una mata que puse yo, porque me gustan todas estas cosas. A mí me gusta mucho todo lo que es de naturaleza. Y está un poquito sucio, está de todo, porque ya es que... ¡Madre mía! ¿Cómo se limpia el esparto, Luisa? Porque tú tienes que tener secretos para mantener esto. La verdad es que yo limpiarlo no lo limpio. Como aquí ni le llueve, ni le cae agua, ni nada, pues se mantiene. De hecho, el esparto, este es el esparto que de verdad... El que está pasado, el que está pasado ya en la tocha, en el campo. Y de esto se hacían que esto es un hacho, le decíamos. Eso es para alumbrarse. Que esto era con lo que teníamos para alumbrarnos, lo encendíamos y era lo que llevábamos dándole así. Y esta era vuestra linterna, ¿verdad? No, había otra. Y este esparto, pues ya ves, pues ya viejo, cogido de las atochas. Y mira, no te creas tú que está para... Mira. No. Está fuerte. Que no se, ni se parte ni nada. Pues yo te digo que no es tampoco... Es lo que más dura en este mundo. Que tampoco tienes que sea un... No tiene ningún secreto. El secreto está en saber hacerlo bien, yo me alegra, ¿verdad? Saber hacerlo. Yo es que me alegra
yo salí por ahí y veo una cosa, me quedo, digo, eso tengo yo que hacer. ¿No ves qué colección de botellas de garrafa? Todo, porque me ha gustado. A mí me ha gustado hacer colección de todo. Mira, tengo colección de navajas, lo mismo que está de burro. Mira si hay navajas. De todo, aquí hay de todo. Cuéntame un poquito de tu infancia, ¿dónde te criaste, dónde naciste? Cuéntame un poquito más de ti. Yo nací en jurisdicción de Granada. Yo soy granadino. ¿Y con cuántos años te viniste aquí a Almería? Pues tendría unos 9 o 10 años. ¿Y cuánto tiempo lleváis ya juntos, Luisa? ¿Con cuántos años os conocisteis? Bueno, porque se os ve todavía muy unidos. 56. La conocí yo, era chiquitilla. ¿Era chiquitilla? 59 será. 55 hizo en el 2016, que hicimos las bodas de oro. Así que fíjate tú. Y estamos ya en el 2020. 55, sí. 59. Y todavía todo lo que os queda. Y ahora, sin embargo, en 2 días se juntan, se separan. Yo no sé ahora la vida cómo va. Recuerdo un hombre que dijo, ¿cómo duráis tanto que no sé qué? Dice, estamos acostumbrados que antes lo que se rompía no se tiraba, se arreglaba. Y el matrimonio pasaba igual. Trataba de arreglarlo. Lo mejor es mirar por las cosas. Que no se rompa. Eso es lo mejor para estar juntos toda la vida, ¿no? ¿Por qué no puede estar toda la vida? No, depende, hoy no. Hay casos, pero hoy uno, otro. Contame los dos, ¿cuál es el secreto de estos jóvenes que nos están viendo y que van a ver esta entrevista? ¿Cuál es el secreto para que se mantengan juntos o qué recomendaciones le dais para que tengan una pareja feliz? Si es que yo la juventud lo primero, guardarse el respeto, no faltarse el uno al otro. Es lo mejor que hay, el respeto. Y no querer más de lo que podemos. Se pueden apañar muy bien. Hay que corregirse y venirse a camino. Si no... Que no necesitamos tanto. No ¿qué necesito? Estás haciendo? La situación de la pandemia, ¿cómo la habéis vivido? Yo mal. Con un protocolo tremendo y no le puedes dar un beso. Yo hace poco fue el día de la niña, me metí en un saco de plástico para poder darle un beso. Todas esas cosas. Y entonces yo sí que lo viví muy mal, muy mal, muy mal. Hemos vivido muchas penas, muchos problemas. Nos tiene apagado. Eso nos tiene apagado. Y la juventud que me has preguntado, yo la juventud le aconsejaría que tomen otro rumbo distinto al que llevan. Sí, hoy no hace mucho que tuve yo una conversación con una persona que dice la juventud de hoy está más preparada. Digo, ¿según para qué? Porque, por ejemplo, si necesitas, que lo primero que se necesita es comer, ninguno sabe buscársela. Qué poquito hay que sepan decir, me voy a un bancal y voy a organizar yo y voy a criar y voy a... ¿Quién hay hoy de todo eso? Yo creo que eso tenía que ser una asignatura, porque como se presente una mala, ni abogado ni lo otro, porque un abogado lo necesita cuando lo necesita, pero, o un médico o lo que sea, pero la comida es diaria. Y entonces yo, para mí, que se tenía que pegar más y darle más valor a la agricultura. Y los jóvenes de hoy eso no. No. Yo pillo la bolsa y me voy a la tienda y digo, vamos a hacer mañana un arroz. Yo me traigo el apero para el arroz. Hay que ponerse a hacerlo, me pongo y lo hago. Sabes lo que le echas al cocido. Todo eso hay que saberlo porque eso tiene un mérito. Yo me dejaba en mis padres, me iba con una mala ganado para esa parte del Levante y estaba 6 meses por ahí, yo solo. Yo iba por ahí a las tiendas, compraba ahí, yo me preparaba mi comida y todo. Sin embargo, hoy lo veo yo, son incultos, nada más con bocadillo y cualquier tontería. Eso a mí no me va, a mí no me va eso. Yo me gusta la cuchara. Eso de tenedor me gusta poco, para comerme las patatas fritas y un huevo, nada más. Bueno, pues Luisa, te voy a pedir que te pegue a Nicolás. Os voy a agradecer muchísimo, os agradezco muchísimo que me hayáis conseguido esta entrevista, que abráis la puerta de vuestra casa para todos los que seguimos Almería y Different, y a mí también, que me hayáis dado la oportunidad de conoceros y de transmitirme vuestro conocimiento, de enseñarme todo vuestro trabajo. Agradecido a ti también, que también nos ha gustado conocerte, y eso pues, eso que los jóvenes, que espabilen. Y que me perdonen porque me van a decir vaya carruza. No creo, yo creo que te... Pero que es por eso mismo. Quizás el día de mañana me lo agradezcan lo que estoy diciendo hoy, ¿no? Es bonito, a mí me gusta enseñar a la juventud. Bueno, pues muchísimas gracias. Ahora si queréis yo me voy a dejar y vosotros pegáis y os quitáis la mascarilla. Si tienes que cortarlo, algo lo cortáis.
Nada, no te preocupes. Mandamos un beso muy grande para Almería Bífere. Vale, un beso de estos que hay que dar la hora a lo lejos. Vale. No se detiene. Hasta ahora. Muy bien. Vale. Adiós y a pasarlo bien. Adiós.